Hola amigos de Rebel Dogs, una imagen ha estado circulando por las redes sociales a manera de rumor. Al compartirse se lee en su texto lo que no sabías de la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, que es nieta del general Heinrich Müller de la división de la SS y criminal de guerra nazi, conocido como Gestapo Müller. Dice la imagen que circula en Facebook y que hasta ahora tiene más de 12.000 reacciones. ¿Quieres saber la verdad sobre el origen de esta imagen? Quédate en nuestro canal y conoce la verdad. La imagen fue publicada por la página Amor por México, que tiene más de 148.000 seguidores en Facebook. Esta página agregó una descripción que indica que el jefe de la policía secreta del régimen nazi, conocida como la Gestapo, huyó a Chile después de la Segunda Guerra Mundial. Allí, el oficial habría tenido una hija con una mujer de apellido Benjerot, según se ha difundido en redes sociales. Luego de que verificado, 2018 revisó el acta de nacimiento de Beatriz Gutiérrez Müller, que se puede localizar públicamente en la página www.gob.mx para sacar su acta de nacimiento, constató que el abuelo materno es Adolfo Marcelo Müller Oliphant, no Heinrich Müller. Por su parte, Gutiérrez Müller también relató en una carta dirigida a Verificado 2018 que su abuelo Walter Müller nació en Alemania y emigró a Ciudad Juárez, Chihuahua, entre 1892 y 1894. En esta ciudad nació Adolfo Müller, su abuelo, quien fue violinista, acuarelista y fotógrafo, y vivió en Alemania entre 1908 y 1924, y en Chile desde 1939 hasta su muerte en 1957. Obtuvo su residencia permanente en 1954, según un documento compartido por Gutiérrez Müller. Adolfo Müller se casó con Berta Benjerot el 9 de febrero de 1939 en la ciudad chilena de Valdivia, hecho que se corroboró con una copia del certificado de matrimonio que envió Beatriz Müller a Verificado 2018. Por lo tanto, el abuelo de Beatriz Gutiérrez Müller se asentó en Chile antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y no después, como dice la información viralizada en redes sociales. De esta relación nació Nora Beatriz Müller Benjerot, madre de la esposa de López Obrador. Pero ¿cuál es el vínculo entre la Gestapo y Müller? El supuesto abuelo de la esposa de AMLO, Heinrich Müller, fue jefe de la Gestapo, policía secreta alemana, durante el mandato de Adolfo Hitler. De acuerdo con un archivo de contrainteligencia sobre la búsqueda de Müller Gestapo como miembro de esta organización, realizado por la CIA, Central de Inteligencia de Estados Unidos, los rumores de que Heinrich Müller huyó a Chile carecen de evidencia suficiente para confirmarlo. El mismo documento refiere que su esposa se distanció, sin embargo, nunca se divorciaron. Además, la CIA relaciona a Müller con tres mujeres: Sophie Dichner, Anna Schmidt y Barbara Helmut, y jamás lo relaciona con ninguna de apellido Benjerot. El nombre de Nora Beatriz Müller Benjerot, madre de la esposa de AMLO, no se menciona en ningún artículo ni en los archivos desclasificados de la CIA. Mientras que la supuesta huida de Heinrich Müller a Chile tampoco se confirma, por lo que la publicación de Amor por México no tiene sustento y es falsa. Puede decirse además que el apellido Müller es tan popular en Alemania como el Pérez en México. Müller es el apellido más común en Alemania, de acuerdo con el mapa de apellidos europeos realizado por el lingüista checo Jakub Mariam, por lo que la coincidencia de apellidos entre la esposa de Andrés Manuel y el exmilitar nazi no basta para demostrar su parentesco.
En fin, amigos, como siempre decimos en nuestro canal, lo más importante es conocer las noticias objetivas y verdaderas. No importa de dónde vengan ni en contra de quién se publiquen. En este caso se muestra una vez más lo miserables que pueden ser algunos medios y redes sociales al publicar fake news. Pero además el buen trabajo que ha iniciado Verificado 2018 para desenmascarar este tipo de noticias. Rebel Dogs también se compromete con la verdad. Gracias por visitar nuestro canal, suscríbete, dale a me gusta y recuerda que es muy importante compartir este tipo de videos que aclaran la verdad sobre todas las cosas. ¡Hasta luego! No, falta, la última no me gustó. Sí.